예, días. 반갑습니다. Great to see you. 오늘 그두 번째 시간 시작하기 전에 성경 한 구절을 읽겠습니다. Antes de comenzar la segunda sesión, vamos a leer la Biblia. 마태복음 4장 23절 말씀을 읽겠습니다. Vamos a leer Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 23. 예수께서 온 갈릴리에 두루 다니사 저희 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니. Chapter 4 verse 23. And Jesus went about all Galilee teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sicknesses and all manner of disease among the people. 24절. Verse 24. 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자 곧 각색 병과 고통에 걸린 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데려오니 저희를 고치시더라. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with diverse diseases and torments, and those which were possessed with the devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. 예수님이 오셔서 첫 번째 복음을 전파하셨다. Lo primero que ha hecho fue predicar el evangelio. 예수님은 바로 이 복음으로 우리를 구원하시고자 오신 분이 예수님이십니다. Jesús ha venido para por medio del evangelio salvarnos. 그리고 여기 보면은 y luego, mirando 모든 aquí, 병을 고치셨다. 그렇게 dice, y en el versículo 23 dice y sanando toda enfermedad. 또 모든 약한 것을 y luego dice que toda dolencia en el pueblo 그래서 우리가 이 약을 먹거나 아니면은 병원에서 치료를 받는 것이 잘못된 것은 아닙니다. Y así el proceso de tomar la medicina o hacer tratamiento en el hospital no es que esté mal. 우리에게 주신 선물의 일부입니다. También es parte del regalo que Dios nos ha dado. 그래서 뭐 약 자체가 뭐 그 잘못됐거나 그렇진 않습니다. So the medication itself, así la medicina en sí no está nada, no es que esté mal. 더 중요한 것은 이런 약이나 pero más importante, 의술로 우리가 해결되지 못하는 이런 병들이 많이 있다는 겁니다. Hay muchas enfermedades de las cuales por medio de la medicina no pueden ser solucionados. 근데 그런 것들까지도 예수님은 고치셨습니다. Pero hasta esas cosas Jesús hacía sanado. 우리가 인간이 가지고 있는 어떤 이런 의술보다도 más que la medicina del hombre, el poder de Dios es mucho más superior que eso. 그래서 우리가 어떤 이 질병을 알고 있는 분이라 할지라도 así por más que seamos alguien que tengamos alguna enfermedad 혹은 어떤 이런 약이나 현재의 의술로 잘 치료가 되지 않는 병이라 할지라도 aunque sea una enfermedad que con la medicina no pueda ser curado 예수님 안에서 하나님 안에서는 불가능한 것은 dentro de Dios no hay nada que sea imposible. 정말 성경 속에 인간적으로 불가능한 방법이 없는 많은 사람들이 예수님을 통해서 나음을 입었습니다. Y así en la Biblia muchas personas que no tenían manera de ser curado fueron curados por Dios. 어제도 제가 몇몇 부분의 그 간증들을 말씀드렸습니다. Yo ayer le hablé acerca del testimonio de ciertas personas. 우리 최요한 전도사가 정갈에 물려서 así nuestro ministro Che Yuan 심장이 멈춰진 상태에서 다시 살아났습니다. Y así mordido, picado por un escorpión, así su corazón paró varias veces, pero luego así pudo revivir. 볼 때 의술로는 이미 더 이상 희망이 없이 그냥 이제 포기하고 병원에서조차 받아주지 않는 상태였습니다. Y así los doctores al mirarlo ya no tenían manera de curarlo, ni siquiera lo recibían, lo rechazaban de los hospitales. 또 그 정갈의 독을 이겼습니다. Y así, pero por medio de Dios pudo revivir, pudo sobrepasar el veneno del escorpión. 어제 최수연 자매가 53가지의 암이 걸렸었는데 그 53가지의 암이 다 완치가 되었습니다.
También la hermana Chesuyon, ella tenía la enfermedad, 53 diferentes cánceres, pero fue completamente curada de eso. Así decía que solo dos personas en el mundo tenían esa enfermedad. Eso se le llama que es cáncer en todo su cuerpo. 53 가지 암이 걸리고 살아 있다는 것도 믿기지 않는 일이고요. Y así es imposible que una persona pueda tener cáncer en todo su cuerpo. 그리고 현대 의학으로 그 53 가지 암이 완전하게 완치가 됐다는 것도 있을 수가 없는 이야기. Así la medicina no puede realmente curar esas 53 cáncer. 그것이 어떤 우리 한국의 아주 유명한 그 의사가 진단한 겁니다. Eso fue diagnosticado por un doctor muy conocido, reconocido en Corea. 어제도 말씀드렸듯이 Así como les mencioné ayer, así luego de pasar un tiempo fue diagnosticado otra vez. Otra vez se le reprodució 7 cáncer. Pero eso no era ningún problema. Así como la mamá de Chesuyon le decía a ella, ¿sabes por qué ha surgido 7 cáncer en ti otra vez? Una persona que fue sanada de la cáncer, cuando le vuelve la cáncer otra vez, Dios quiere mostrarle que eso no es nada. ¿No le da esperanza a eso? 그래서 이제는 어떤 내 어떤 형편이나 내 조건에서 하나님은 우리 마음을 해방시키시기를 원합니다. Y así Dios quiere liberarnos de cualquier condición, de cualquier situación. 여러분, 그 아프리카 황열병은 치사율 100%라고 합니다. Dice que la fiebre amarilla de África así tiene 100% de posibilidad de morir. 그 당시 봉사간 여학생이 황열병 걸렸다가 Y así una de las misioneras temporales que fue a África fue sanada de la fiebre amarilla. 여러분, 우리 필리핀에 계시는 남경현 선교사님이 계신데요. Y en Filipinas tenemos a misionero que se llama Namgyeongyeon. 남경현 선교사님이 그 필리핀 정글 속에서 집회를 했습니다. Y así en la jungla él hizo, hizo una conferencia bíblica. 그 교회로 돌아왔는데. Luego de hacer la conferencia bíblica regresó a su casa. 그 교회 형제님들이 막 목사님께 인사를 했습니다. Así los hermanos de la iglesia lo saludaron al pastor. 아, 목사님. Oh, pastor. 아, 목사님 이제 우리와 함께 살면서 점점 우리처럼 변해가는 것 같아요. Misionero, usted viviendo con nosotros está cambiando su semblante como nosotros. Su color de piel se parece a nosotros ahora. 그다음에 필리핀의 사람들은 피부 색깔이 조금 까마잡잡한 그런 이제 así porque la piel, el color de la piel de los filipinos es un poquito así oscuro. 아 이제 우리하고 피부 색깔도 같아지네요. Así, su piel se parece a nosotros ahora. 근데 시간이 지나면서 목사님이 계속 몸이 이상해져 왔습니다. Y así pasado el tiempo su cuerpo se malograba. 알고 보니까 댕기 피부라는 그 병이었습니다. Y era había tenía la enfermedad la fiebre de dengue. 피가 썩어가는 병입니다. Es una enfermedad la cual se pudre la sangre. 그래서 그 병원에 이제 갔는데 거의 사경을 헤매는 위치에 있었어요. Así ya fue al hospital, pero ya estaba fuera, estaba perdiendo su conciencia. 목사님께서 우연히 필리핀에 그 전화할 일이 있어서 전화를 하셨는데. Y así por coincidencia el pastor Park tenía que llamar a las Filipinas y llamó. 남경현 선교사님 아들이 전화를 받았어요. Y así atendió el hijo del misionero Namgyeongyeon. 아버지 안 계시니? 아, ¿no está tu papá en casa? 아버지 지금 병원에 계셔요. Papá está en el hospital ahora. 응급실에 계셔요. Está en emergencia. 왜? ¿Por qué? 댕기 피부예요. Tiene la fiebre de dengue. 목사님이 급하게 필리핀 어떤 병원이라는 말씀을 들으시고 그 병원으로 전화를 했어요. Y así el pastor buscó acerca del hospital y llamó al hospital. 코리안 페스터남
dijo, quiero hablar con el misionero coreano Nam. El pastor Nam estaba ya fuera de su conciencia y atendió a su esposa. La esposa del pastor empezó a llorar. Oh, pastor Park, ¿qué hacemos? Mi marido se está muriendo. Dice que ya no hay esperanza. En ese momento el pastor le dio la comunión. El misionero Namgyeong-yeon, Dios lo ha enviado ahí. No lo ha enviado algún hombre, sino que Dios lo ha enviado ahí. 하나님이 그 뜻을 이루시기 전까지는 절대 안 죽어. Hasta que se complete la voluntad de Dios, él no puede morir de ninguna manera. La esposa del pastor dijo, ah, sí, así será. ¿Cómo que dice que así será acaso? Hasta que se cumpla la voluntad de Dios, él no morirá. Así ese corazón del pastor Park, la esposa se lo transmitió a su marido. Y así aceptando la palabra del pastor, la palabra de Dios, ese misionero Nam regresó su vida. Y así en Filipinas ahora hay muchas obras del Evangelio que están surgiendo. 우리 인간적인 어떤 생각으로는 이해할 수 없는 수많은 이런 감정들과 하나님의 역사를 하나님이 이루고 계신다는 겁니다. Y así realmente en la misión tenemos tantas testimonios de la cual Dios está permitiendo. 제가 그 일산이라는 곳에 있을 때 Yo cuando estaba en Corea en la zona de Ilsan 그 한 학생이 5학년 되는 학생이 기도를 받으러 왔어요. Así un estudiante de quinto grado vino a recibir la oración. 그 제한이라고 하는 학생인데. Se llama Jean. 너무 배가 아팠다는 거예요. Dice que le dolía mucho su estómago. 근데 목사님께 기도를 받으면 낫겠다는 마음이 들어서 Pero surgió el corazón de que si yo recibo la oración del pastor voy a ser sanada. Y así vino hacia mí. 어머니가 와서 목사님 Y dijo, vino con su mamá, dijo, su mamá dijo, oh, mi hijo, Jean tiene mucho dolor de estómago. Pero Jean tiene corazón de que si recibe la oración de usted va a ser sanado. Le dije, venga rápido, tráigalo. Y así vino a la casa pastoral. 그 전날 저에게 이 성경 말씀을 이제 보여주신 게 있었어요. Pero el día anterior a ese día Dios me permitió un versículo en la Biblia. 마태복음 10장 1절에 Mateo capítulo 10 versículo 1. 예수님이 제자 열두 제자를 부르셔서 모든 병을 고치는 권능을 주셨습니다. Así Jesús llamando a los doce discípulos le dio autoridad de sanar toda enfermedad. Así sanando toda enfermedad, también a los leprosos, también sobre los espíritus inmundos, y también el poder de levantar a los muertos. Así en mi corazón. Así podía entender lo demás. Los discípulos Jesús le ha dado la autoridad de resucitar muertos. En la palabra de Dios, cuando llamó a los discípulos, no solamente que sanasen toda enfermedad, sino que también que limpie a los leprosos, también a los que se fuera a los demonios, también la autoridad de resucitar a los muertos. 실제로 예수님의 제자들 하나님의 사람들을 통해서 그런 일들을 주님은 나타내셨습니다. Y así el Señor por medio de los discípulos Dios ha mostrado eso. 그럴 뿐만 아니고 지금 no solamente 제자로 eso. 부름을 받은 우리에게도 A nosotros que hemos sido llamados como discípulos también nos ha permitido esa autoridad.
¿Cómo es que resucita a los muertos? Así que un enfermo pueda ser sanado por una oración, tal vez. Así un muerto puede resucitar. ¿Será posible eso? Así la palabra de Dios no tiene ni una mentira. Si Dios me ha permitido este poder, con la fe en Dios, en la fe, así Dios obrará. Así tenía ese corazón. Sin importar cómo es la imagen del paciente, sin importar la enfermedad, sin importar la circunstancia, si Dios se agrada de ser sanada la enfermedad, así, sin importar las circunstancias, solamente orar en la fe en Dios. Tenía ese corazón. Y al día siguiente, así, la mamá trajo a su hijo Jehan. Yo abrí la Biblia, dije: Jehan, ayer leí la Biblia. Dios me mostró estas palabras. Jesús llamó a los discípulos y que sanen todas las enfermedades, que eche fuera demonios, limpia a los leprosos. También dice de resucitar muertos. Así Jesús ha dado esa autoridad a los discípulos. Yo también soy un discípulo de Jesús. Si Dios me ha dado esa autoridad. ¿Tú crees en la palabra de Dios que dice que puede ser sanado? Sí, pastor, yo lo creo. Así es, de quinto grado, un estudiante, un niño de quinto grado. Esa fe es importante. Esa fe es importante. Y así yo oré por ese estudiante. Como era el periodo del campamento mundial, ahora se hace solo 2 semanas. En ese tiempo se hacía por 4 semanas. Y así, terminado el servicio del domingo, tenía que ir rápido para el campamento mundial. Así tuve corazón de seguro, así Dios sanará. Y así yo me junté con el campamento mundial y estaba ocupado con los estudiantes allí. Pero como ser como por el día miércoles, yo así tenía que llamar a mi casa y ya hablé con mi esposa. Y así mi esposa, sí, Jehan, así me dijo que se enfermó gravemente, que tuvo que ir al hospital. Yo pensaba, ¿cómo Jehan tenía que haber estado sanado ya? Que fue al hospital. Él tendría que estar sanado. Yo no tenía ni una duda acerca de eso. Yo seguro tenía que estar sanado. Y así, una vez terminado el campamento, regresamos. Y así he regresado. Y así regresé del campamento luego de 2 semanas. La mamá de Jehan daba testimonio a la iglesia. ¿Qué testimonio daba? Jehan había así mencionó que el pastor Park dijo que aunque me duela estoy sanado y yo también. Dice que luego de haber recibido la oración, su estómago dolía continuamente y toda su tarde le dolía. Y así le dijeron, llévelo al hospital.
Si el papá de este joven Jean no va a la iglesia, llévenlo al hospital. Le decía la mamá, dice, no, Dios lo va a sanar. Jean va al hospital. No, estoy bien. Ya estoy sanado. El pastor Fupar dijo también que aunque me duela, estoy sanado. Yo también estoy sanado, pero así continuamente le dolía el estómago. Así a la vista del marido se veían todos como locos. Así toda esa noche le dolía el estómago. El padre ya no podía aguantarlo más. Dijo, vamos al hospital. El día siguiente, en la mañana, lo llevó al hospital. Y así le hicieron los exámenes. Y así le dijo que tenía apéndices. Y así tenía que hacer la operación. El padre pensó que rápido ahora tiene que hacer la cirugía. Si es para la cirugía, le voy a llevar a un hospital más grande. Y así llevó los papeles para ir al hospital grande. Y así fue al hospital y le dijo, dice que tiene apéndice, que tiene que ser operado. Así es. Vamos a hacerle un chequeo. Y le hicieron un chequeo. Pero ¿qué dijo el doctor ahí? Dice, no tiene nada él. No tiene ningún problema él. Así lo extraño. Mientras se trasladaban de un hospital al otro, así todo dolor desvaneció. Así él estaba tranquilo. Y cuando en el hospital le hicieron el chequeo otra vez, así no tenía ningún síntoma. En el otro hospital le habían hecho radiografías y todo, le chequeo. Y le habían dicho que tenía apéndice y tenía que hacer la cirugía. En el otro hospital grande le dijeron, no sabemos de eso, pero ahora no tiene nada. Le hicimos el chequeo, pero nada tiene. Así, Jean no tiene ningún dolor ahora. Así la mamá y este niño decían, ¡ah, es cierto, Dios ha obrado! ¡Ah, Dios ha ayudado! Así Dios en nuestra vida muchas veces obra diferentemente a nuestro pensamiento. Yo también, en un tiempo tenía el problema en mi disco. En la columna vertebral del número 5 y 6, tenía problema de disco. Así como mi cuerpo estaba muy mal, está difícil de sentarme y pararme. Cuando yo estaba en Busan, y así hicimos un centro muy grande. Estábamos en construcción y estaba ahí ayudando. Como tenía el problema del disco, era difícil de hacer los trabajos. Y todas las otras personas llegaban para hacer trabajo voluntariado.
이제 싫은 거예요. Y yo estar de un lado así no me agradaba. Si trataba de hacer algo, me dolía. Y si quería estar de lado sin hacer nada, mi corazón no se sentía cómodo. Y así un día yo decidí en mi corazón. A Dios, yo no quiero esquivar esto. 나 일할랍니다. Así yo quiero trabajar en esto. 만약에 si en caso, 내가 힘들어 가지고 그냥 막 쓰러지면 if I get so tired, así, if I passed out, 뭐 일주일이고 2주일이고 whether it's one week, sea de una weeks, semana u otra, 편하게 누워 있을랍니다. Así yo quiero estar acostado nomás. Dios, usted haga como usted quiera. 그때 우리가 이제 그 원목 그 원자재를 우리가 구해가지고 그 교회 그 의자를 만들었습니다. En ese momento habíamos recibido unas maderas para hacer unos bancos. 그 원목을 아주 두껍게 해가지고 이렇게 의자용으로 길게 잘라놓은 게 그게 굉장히 무거웠어요. Así eran unas maderas grandes que eran muy pesadas. We bought that and we have to chop it to make it into a pew. 디스크 정상 있는 사람이 그 나무를 이렇게 두니까 막 얼마나 그 무거운지. Imagine it was so heavy, but person with the disc coming out problem. Era tan pesado y levantarlo era muy difícil. 그 막 허리가 부러지든 말든 막. 하나님이 들어 누워 있게 하시면 막 들어 누워 있지 하고 así, yo pensé, ah, sí, me duela o no me duela, si si Dios me hace que me quede postrado, así levantaré de todas maneras. Y estaba en ese momento trasladado, me iba trasladando a Seoul. No podía sentarme y levantarme. Así, apenas cuando me quería parar tenía que agarrarme para levantarme. Y también para pasar una calle. 발이 잘 안 떨어져가지고 아주 애를 먹은 적이 있어요. Así, mi pie no se movía bien, por eso así tenía la dificultad. 차가 저 멀리서 오는데 así, los carros venían de lejos. 길을 건너는데 y yo estaba cruzando la calle. 다리가 잘 안 떨어지는 거예요. Así, mi pie no funcionaba bien. 여러분 혹시 연세가 높은 분들이 요래 걷는 분 보시죠? Usted ha visto a los ancianos que caminan así. 아, 제가 그런 거예요. Así, yo estaba así. My legs wouldn't move. Mis pies no se movían. 빨리 건너야 차로 가까이 오는데. Así, los carros se acercaban, tenía que cruzar rápido. 막 등에서 땀이 쫙 나는 게. Así, en mi espalda surgía el sudor y así quería ir rápido, pero no podía. No sabía qué hacer. El carro venía cada vez más cerca. Así apenas pude cruzar. Y así cuando me bajaba del carro a veces, así caía al piso. El doctor me decía, tenga la cirugía rápidamente. Y no estaba en esa condición para hacer eso. Tampoco tenía el corazón de hacer la cirugía. En ese momento estábamos rentando un local y así estábamos en el trámite de trasladarnos a un lugar más grande y así estábamos arreglando el local nuevo. 교회를 수리하고 하니까 막 일이 많았습니다. Y como estábamos en construcción y así renovando, tenía mucho trabajo. 깜짝 놀랐어요. Y así un día me sorprendí. 막 이런저런 일이 많아가지고 막 했었는데. Y así como tenía mucho trabajo ahí. 이 방화문이라고 있죠. 철문으로 된 이런 통로를 차단하는 큰 철문이 있습니다. Hay una puerta de metal muy grande. Es que es para la salida. Es muy, muy pesado. Así no puede levantar solamente una persona eso. Y así yo estaba con otra persona trasladando esa puerta de metal. Así una bolsa de cemento es de 40 kilogramos. Yo me levanté eso y iba de lado a lado. Yo me sorprendí.
What? ¿Cómo? Yo soy tengo un paciente, soy paciente de disco. ¿Cómo puedo hacer esto? Así mi espalda ya estaba todo sanado. Yo no sabía que había sido sanado. ¿Cómo que yo estoy levantando algo tan pesado? Yo estoy levantando esta puerta de metal. Así Dios ha hecho que pueda ser sanado del disco completamente. Nosotros estando en la iglesia, hay muchas iglesias que hacen las construcciones, y así los pastores alrededor llegan para ayudar. Y así uno de los vecinos de la iglesia estaban construyendo y fuimos a ayudar. 계속 있는 건 아니지만 그렇게 이제 간간히 봉사를 합니다. No continuamente estamos ahí, pero íbamos así de tanto en tanto a ayudar. 저하고 다른 목사님 한 분은 Así yo y otro pastor, así estaba lleno de arena, así como una montaña de arena. 그 모래를 그 에베당 그물 이제 2층으로 올리라고 하는 거예요. Y así decían, tenemos que poner la arena hasta el segundo piso del edificio. 그래서 그 모래를 담아가 이제 짐통 있죠. So, you know, there's y así están como esas mochilas donde puedes cargar la arena. No sé si en los Estados Unidos existe eso. 통을 만들어가 뒤에 이렇게 치고 이렇게 모래를 이제 그 치고 날라요. Pone, carga la arena en su espalda y así lo lleva hasta el segundo piso. 모래를 가득 담고 하면 뭐 무거워요. So if you feel that así es muy sand, pesado. Really 근데 제가 너무 감사했습니다. Pero estaba muy agradecido. 야, 진짜 디스크 환자가 이 모래를 치고 나를 수 있도록 하나님 해주셨네. Así Dios ha hecho que una persona como yo con problema de disco pueda llevar bolsa de arena. 교회 일에 이렇게 쓰임 받는 게 진짜 은혜네. Ser utilizado en la iglesia de esta manera realmente la gracia. Estoy muy agradecido. Todo el día estaba trasladando la arena hasta el segundo piso. Pero en mi boca salía realmente la canción. Estoy muy agradecido que puedo ser utilizado por el evangelio de la iglesia. Yo era un paciente de disco. Hasta me decían que tenía que tomarme la cirugía. Todo el día así pesado cargaba la arena. Cuando me levanté al día siguiente, así mis hombros estaban todos así llenos de moretones. Como la arena es muy pesada y así y mis hombros así estaban llenos de moretones. Pero así en la mañana siguiente mi espalda no tenía ningún problema. Aleluya. Aleluya. 하나님이 그래서 지금 운동도 하고 I'm exercising. I work out. 뭐 잘하진 못하지만 이렇게 나하고 공 따라다니지만 축구도 하고 juego al fútbol. 예, 탁구도 하고 juego al ping-pong. 하나님이 정말 이렇게 은혜로 깨끗게 해 주시는 거예요. Así realmente Dios por su gracia me ha limpiado completamente. 우리에게 닥쳐진 이런 것 하나 정말 하나님 안에서 믿음 안에서 얼마든지 하나님은 우리를 고치십니다. Así todas las cosas que nosotros nos enfrentamos, Dios puede sanar. Lo más importante, 하나님이 왜 이런 그 병을 주셨나? ¿Por qué Dios me ha permitido esta enfermedad? 왜 하나님이 이런 어려움을 주셨나? ¿Por qué Dios me ha permitido esta dificultad? 하나님이 왜 이런 형편을 주셨는가? ¿Por qué Dios me ha permitido esta situación? 하나님의 마음을 우리가 깊이 생각하는 것은 중요합니다. Es importante pensar profundamente el corazón de Dios. 사실 우리에게 나타나는 많은 문제는 así en realidad muchos problemas que nosotros tenemos o las dificultades 우리를 하나님 앞으로
나오게 하기 위한 Es para que nosotros vayamos delante de Dios. 하나님의 계획과 섭리가 있는 겁니다. Así en cada uno de esos aspectos está la voluntad de Dios, está esa mano de Dios. 저녁에 목사님, 박수 목사님 말씀하셨듯이 Así como ayer en la noche Pastor Oxupar ha hablado 하나님이 우리에게 주셨던 이런 어려움들은 Las dificultades que Dios nos permite en nuestra vida 알고 보니까 전부 우리를 위한 것이었다 말씀. Todas esas dificultades en realidad era para nosotros. Eran cosas que nosotros necesitábamos. Si no conoce el corazón de Dios, se ve solamente como la dificultad. Pero en todos los aspectos que Dios nos ha permitido, puede ver la voluntad de Dios en nosotros. Y la dificultad nos hace que vayamos delante de Dios. 또 하나님을 만나는 하나의 통로가 되는 거예요. Es un canal por la cual podamos buscar e ir delante de Dios. 자, 근원적인 치료의 중요성이라고 했는데요. This is the importance of the fundamental therapy. Terapia fundamental. ¿이분은 여러분 좀 안면이 있으신가요? ¿Usted conoce a esta persona? 아, 우리 한국에서 유명한 의사 선생님이신데요. Reconocido. 아, 이분은 구원받으신 분이십니다. Él ha recibido también la salvación. 미국의 유명한 대학에서도 교수로 계셨습니다. También él era profesor de una universidad muy reconocida de los Estados Unidos. Well-known college in America. 한국에서 뛰어난 의사 30명 중에 한 분으로 뽑히기도 하셨습니다. Él ha sido escogido uno de los 30 médicos más grandiosos de Corea. 근데 이 정준 박사님은 뭘 말씀하시느냐면 este doctor what he's talking about is 계속 암이나 이런 수술의 전문가신데 he's a professor es el profesor acerca del cáncer 나타난 어떤 결과를 치료하는 것보다 manifiesta más que solucionar los síntomas 어떤 치료가 필요하다는 것을 이야기합니다. Sino que necesita solucionar lo que es lo fundamental. 그래서 이 대체의학이라는 이런 의료 세계를 지금 이제 달려가는 선구자이신데요. Y él ha hecho algo que se llama una se le llama una medicina alternativa. 그래서 근원적인 치료가 우리 사람의 몸을 훨씬 더 좋게 한다. Que él cree que la terapia fundamental hace que mejore su cuerpo, por ejemplo. 여러분 막 모기가 있으면 어떡합니까? Si hay un mosquito, ¿qué hace usted? 때려잡죠. Así lo agarra. 특히 이제 내 몸에 막 달라붙으면 막. En casa, y si se pega en su cuerpo así, lo mata. 그다음에 또 다른 방향은 모기장 안에 내가 들어가거나. O de otra manera es entrar dentro de unas redes donde no pueden entrar los mosquitos. 방에 뿌려가지고 모기를 잡고. O echa también químicos para matar. 그러나 그것은 아주 일시적인 방법이라는 Pero esos métodos son temporales. 좀 더 근원적인 치료를 하려면 어떻게 해야 됩니까? Si quiere solucionar el problema fundamental, 그 모기가 많이 서식할 수 있는 이런 숲 이런 데 막 방역을 하는 겁니다. Tiene que evitar lugares donde puede recrearse los mosquitos, reproducirse los mosquitos. Make sure you clean the area. 그 모기들이 머물 수 있는 공간을 소독하는 거죠. Así en los lugares donde los mosquitos pueden crecer, ahí tiene que echar químicos para que no puedan crecer. 그것보다 더 근본적인 어떤 처방은요. Y más fundamental que eso, 이런 하수구나 고여 있는 웅덩이에 그 소독 살균제를 뿌리는 겁니다. Es echar químicos donde el agua está estancado en algún lado. 그 모기가 나오는 알이나 주충으로 있을 때 아예 그 뭡니까? 그 방역을 해 가지고 죽이는 겁니다. Donde los mosquitos puedan reproducirse. En esos lugares tiene que limpiar esos áreas. That way it'll kill them before that it turns into a mosquito. 그래서 그런 것보다 더 근본적인 것은 물이 고여 있지 않도록 흐르게 한다는 겁니다. Y más que eso es que no haya agua así donde esté
acumulado. 모기가 이렇게 알을 놓고 유충으로 머물 수 없도록 그런 공간들을 없애주면 근본적인 어떤 이제 대책이 된다는 sí, goes, elimina todo agua que está estancada, entonces no podrán los mosquitos reproducirse. Más 고여 있는 웅덩이나 así pozos donde están el agua estancada o bosques donde pueden reproducirse los mosquitos. Así, si dejas eso así nomás. Y si continuamente está queriendo matar a los mosquitos, así no va a parar nunca. ¿Pueden comprender eso? En muchos aspectos, también, así es, los síntomas que se aparecen en nuestro cuerpo, así es, las enfermedades que se manifiestan en nuestro cuerpo, es un síntoma final. 어떤 부분이 나타나면 그거 치료하는 약을 먹습니다. Así cuando se manifiesta un síntoma, se toma la medicina para curar ese síntoma. Algo está mal en mi cuerpo. Entonces se toma la medicina para sanar esa parte. Eso es igual que matar los mosquitos que se pegan en el cuerpo de uno. Así, las enfermedades que se manifiestan en nuestro cuerpo es solamente un fruto, un síntoma que se manifiesta en nuestro cuerpo. Si realmente quiere que su cuerpo esté bien, no es cuidar de los síntomas que se manifiestan, sino que necesita una manera para solucionar lo fundamental. En otras palabras, tiene que pensar en su alimentación. En muchos problemas de la comida instantánea, o cuando come de más, o comida que son sabrosas en nuestra boca pero tiene mucha grasa, eso se va acumulando en nuestro cuerpo y surge como problema. 여러분, 어떤 우리가 좀 좋지 않는 음식을 먹어도 당장 증상이 안 나타날 수 있어요. Y así, aunque come algo que no es bueno para su cuerpo, inmediatamente no se manifiesta. 현대의학은 어떤 수치로 나타난 것을 가지고 문제를 삼는 게 대부분이에요. Así, la medicina moderna, cuando surge el síntoma, lo considera como un problema. Pero la medicina oriental o la alternativa no es así. 어떤 문제로 말하는 수치에 아직 도달 안 aunque no ha llegado el problema hasta cierto nivel, es lo que nos hace daño en nuestro cuerpo, se va acumulando. 그 수치가 지금 어떤 정상적인 수치에 오버 안 했을 뿐이지 계속 축적돼 가고 있다는 거예요. Simplemente no ha sobrepasado cierto límite, pero se está acumulando. 아직 내가 정상적인 수치 오버 안 했기 때문에 괜찮다는 것이 중요한 것이 아니고 no es importante que no ha pasado sobrepasado cierto límite. 문제로 여기는 수치에 도달 안 했을지라도 계속 그것은 축적돼 가고 있다는 거. Pero aunque no ha llegado a ese límite se va acumulando continuamente. 문제로 나타나는 것은 시간 문제라는 거. Solamente es cuestión de tiempo para que llegue a ese límite. 그래서 어떤 증상이 어떻느냐는 것보다도 más que qué es el síntoma que se manifiesta, 우리 몸을 해롭게 하는 어떤 것에 대해서는 관리가 필요하다. Necesita cierta administración de lo que le hace daño a su cuerpo. 그래서 어떤 eso, 우리 몸을 유익하게 하는 자연적인 이런 식품들, los productos que naturales que le hacen bien a su cuerpo, 또 운동, también 또 우리가 어떤 이 많은 어떤 몸의 문제들도 스트레스를 통해서 생겨나는 어떤 이런 문제들이 많은데 y también por medio del estrés surgen muchos problemas en nuestro cuerpo.
마음이 기쁘고 감사하고 감격스럽고 이런 마음들은 우리 feliz, 몸을 굉장하게 유익하게 한다는 거예요. Y está emocionado, realmente hace que su cuerpo mejore grandemente. 그래서 실제로 우리 몸 전체의 가장 중요한 요소는 피라는 겁니다. Por eso lo más importante de nuestro cuerpo es la sangre. En la Biblia dice que la vida está en la sangre. 피가 혼탁되면 si la sangre se vuelve sucio, 부분으로 어떤 몸의 문제를 일으키는 eso hace que surja diferentes problemas en nuestro cuerpo. 그래서 이 피를 맑게 정화하는 어떤 것들은 몸 전체적인 것을 좋게 하는데 유익이 있다는 거예요. Por eso limpiar la sangre le da gran beneficio para curar su cuerpo. 그래서 피를 맑게 만들고 피가 온 para que su cuerpo sea limpio y ayudar para la buena circulación ayuda grandemente la salud. 그래서 이 근원적인 어떤 것이 중요하듯이 así como la parte fundamental es importante también la vida espiritual es igual 우리가 어떤 몸의 질병을 가지고 있는 데서 벗어나는 것도 así como liberarse de ciertas enfermedades que tenemos 우리가 성경에서 죄를 사함받을 뿐만 아니고 우리 병이나 por la Biblia, 모든 문제에서 벗어나는 no solamente 것도 se libera del pecado, sino que también de la enfermedad, de problemas también. 자, 여러분, 성경에 보면 요한복음 10장 이런 말씀이 있어요. En Juan capítulo 10, así manifiesta. 요한복음 10장에 보면 나보다 앞선 Juan 것은 다절도요 강도다. In John chapter 10, dice que says, todo lo que sube crime, por parte, theft. Por otra parte es ladrón y salteador. 나는 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하기 위하여 왔다. Jesus said that I'm here to make sure that you will gain more abundantly through them. 그러나 나보다 먼저 앞선 것은 sino que sube por otra parte es un, es, ese es ladrón y salteador 죽이고, 빼앗고, 멸망시키기 위해서 오는 자들이다. No, así el ladrón es quien mata y 예수님은 말씀이십니다. Saquea eso es lo que dice la palabra 예수님보다 앞서 들어온 것 así Jesús que es la palabra word, lo que entra 바로 그것은 세상적인 겁니다. Fuera de la palabra es cosa del mundo 말씀을 떠난 가운데 así God, sin Dios from the word, apartado de la palabra. 세상의 것을 사단은 우리 마음에 심는 겁니다. Así Satanás planta las cosas del mundo en nuestro corazón. 육체를 통해서 살면서 얻어진 지식들, así viviendo nuestra vida la carne y la sabiduría y la experiencia que va obteniendo y la sensibilidad que obtiene, 이런 것들 우리 마음에 들어와 있는 겁니다. Todo eso está en nuestro corazón. 그리고 모든 것을 그것을 통해서 생각하고 판단하고 결정하고 그렇게 하는 겁니다. Y hace que piense y decida conforme a eso. 살리는 것은 영이니 그랬는데. Dice lo que es el espíritu que da vida. ¿Qué es el espíritu? Es lo que proviene de Dios. Dice, es la palabra, el espíritu que da la vida. La palabra de Dios nos salva. Y dentro de la palabra de Dios contiene corazón de Dios. Y dentro de la palabra de Dios contiene corazón de Dios. El corazón de Dios llega a nuestro corazón y ese corazón de Dios nos salva de nuestros problemas, de nuestro pecado. Así Satanás ha plantado tantas cosas del mundo que es diferente a la de Dios y ha hecho que impida que acepte la palabra de Dios. 우리 영상 하나 보겠습니다. Vamos a ver un video aquí. 이것은 연가시인데요. This is called hair worms. 연가시는 기생생물입니다. Hair worms is a parasite. Es un parásito. 물 속에서 겨비에서 알을 낳고요. So en el agua se reproduce. 수십만 개에서 수천만 개까지도 알을 낳는다. Hace desde miles de se produce miles y miles. 그래서 이 알이 한 2주에서 4주가 되면은
그 아래에서 깨어나서 유충이 돼요. So y así de dos o tres, de cuatro semanas, en ese periodo, ese huevo empieza a hacerse como una larva. 4주에서 20주까지 성충으로 자랍니다. Y desde cuatro semanas hasta seis semanas, así se hace como un parásito. Cuando se hace un parásito, 모기 유충에 이래 포낭 붙어 가지고 무드로 올라옵니다. Then in the, yes, it become a larva and then it'll go to the larva of the mosquito. Se vuelve una larva que se pega contra con, olavayo, con un mosquito. It will go into the leaves or se the mete por medio de las hojas y las ramas. 그 모기 유충을 잡아먹어요. So this like insects like grasshoppers or whatnot, they will eat the parasites. La langosta comen estos parásitos. 그 모기 유충에 붙어 있던 연가시 유충이 곤충 속에 들어와요. Y así so este parásito entra dentro de esos insectos. 그러면 이 곤충 속에서 연가시 유충이 자랍니다. Y así so este parásito empieza a crecer dentro del insecto. 이제 성충으로 다 자라면 cuando ya está completamente desarrollado 신경을 조절하는 액을 막 분사시켜요. Y empieza a controlar in the body of the insect start to spread out this liquid cierto líquido de la cual así controla el cerebro del insecto. 자기가 원치 않는 물가로 가가 물을 안 좋아하는데도 물가로 뛰어들어요. Y así el insecto, aunque no debe de entrar en el agua, se mete en el agua. 자기 의지와 상관없이 내 신경을 조절하는 그 분비액을 뿌려가지고 그렇게 물 속에 뛰어들게 만들어요. So because of this liquid that is being made, por ese líquido que produce dentro de su cuerpo, ese insecto hace cosas sin que él quiera hacerlo. 항문이나 몸을 뚫고 연가시가 나와서 다시 교배해서 알을 낳습니다. Y así cuando ya se crece dentro del insecto, sale del insecto y empieza a reproducirse en el agua otra vez. Vamos a ver el video. Esto es dentro de. Está saliendo el parásito dentro del insecto. Ocho parásitos están saliendo de este insecto. 어떻게 저 안에 다 들어 있었을까 싶어죠? Así, como ni se puede imaginar cuántos parásitos contiene ese insecto. 저렇게 가지고 저 사마귀가 살았다는 것이 좀 납득이 안 가죠? Así, como no puede entender cómo ese insecto podía vivir con tantos parásitos adentro. 다음 영상 한번 자. Vamos a ver el próximo video. Así está controlando a este insecto y lo está llevando dentro del agua. Is using the brain cells to lead the insect to the water side. 그래서 물 속으로 뛰어들면 y así, cuando entra en el agua, el insecto 저 안에 있는 이제 그 조종한 연가시가 el parásito que controla el cerebro del insecto y empieza a salir del cuerpo del insecto. Vamos a ver. 중단해 놓으면 되겠습니다. 여러분, 우리 속에도 así en nosotros igual, como ese parásito controla el insecto,
우리가 세상에 사는 동안에 nosotros viviendo en el mundo, así muchas world, cosas del so mundo entran en nosotros. O 세상의 지식이나 la sabiduría del mundo, 세상의 경험이나 la experiencia del mundo, 또 우리가 육체를 통해서 얻어진 감각들, y la sensibilidad que obtenemos conforme a nuestra carne, 우리 속에 들어와서 esas cosas se acumulan en nosotros. 일에 대해서 결정하고 y eso hace que nosotros tomemos la decisión y decidamos en cosas. 망하게 하는 겁니다. Pero al final eso nos hace que fracasemos. 예수님은 말씀이신데, así Jesús, que es la palabra, 말씀보다도 앞서 온 것들, lo que está venido antes 경험이, de la palabra, la experiencia que obtiene uno en el mundo, impide que pueda ser guiado por la palabra de Dios. 보면은, pero si mira en la Biblia, 우리의 모든 죄를 사하셨습니다. Jesús ha limpiado con todo nuestro pecado. 우리 구원의 근거는 예수 그리스도의 십자가입니다. La base de nuestra salvación es la cruz de Jesús. 구원을 받기 위해서 우리가 무엇을 해야 되는 것이 아니고, para recibir la salvación no es que algo tengamos que hacer. 죄를 씻기 위해서 우리가 뭘 해야 되는 것이 아니고, no es que para limpiar nuestro pecado algo tengamos que hacer. 하나님은 예수님을 통해서 우리가 할 수 없는 모든 것을 대신해 주셨습니다. Así lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo ha hecho por medio de Jesús. Porque nosotros no podemos, porque nosotros no podemos, por nosotros que no podemos, así ha enviado a Jesús para que Jesús haga por nosotros. 십자가를 통해서 우리의 모든 죄를 짊어지고 십자가에서 그 죄값을 다 치루셨습니다. Así ha tomado nuestro pecado y ha solucionado en la cruz. 우리를 깨끗게 하는 모든 것을 다 이루어 놓으셨습니다. Así él ha hecho todo para que estemos limpios. 바로 십자가에 이루어 놓으신 그 은혜가 esa gracia que ha hecho 우리 믿음의 Jesús 근거인 거예요. La cruz es la base de nuestra salvación. 예수님을 통해서 해 놓으신 그 은혜가 우리 믿음의 근거인 거예요. La gracia que ha hecho por medio de Jesús es la base de nuestra salvación. The grace of a cross which has done things that which I can't do on my own. 그 사실을 정확하게 발견하고 믿을 때 우리는 죄에서 벗어나는 descubre la gracia por medio de la cruz. Exactly, receiving it in our heart, then that's when we can be free from sin. Es la manera cual de la cual puede ser libre del pecado. 우리의 모든 병을 담당하셨다고 말씀하셨습니다. La Biblia dice que no solamente Jesús cargó nuestro pecado, sino que también nuestra enfermedad. 마태복음 8장 16절에는요. En Mateo 8, 16. Vamos a leerlo. 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자를 고치시니 when they even was come they brought unto him many that were possessed with devils and he cast out the spirit with his word and healed all that were sick. 17절 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leerlo juntos. Comenzando ya. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús, con nuestro pecado, nuestra dolencia y nuestra enfermedad, dice que tomó. 예수님이 이사야 53장에 이런 말씀을 하셨죠. En Isaías 53 dice esto. 이사야 53장 한번 보겠습니다. Vamos a ver Isaías 53. 5절. Versículo 5. 그가 찔림은 우리의 Mas él herido fue por nuestras rebeliones. 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. He was bruised for our iniquities. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 the chastisement of our peace was upon him. 그가 책찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. And with his stripes we are healed. 자, 예수님이 우리 죄악을 짊어지 우리 죄를 짊어지시고 그 죄값으로 십자가에
y por la paga de nuestro pecado fue crucificado en la cruz. 예수님이 징계를 받으시고 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다 했습니다. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. 예수님이 우리 죄를 짊어지시고 그 죄에 대한 형벌과 심판을 받으시고 그 죄를 사심으로 우리가 깨끗함을 얻을 수 있게 됩니다. We were able to be clean because Jesus took all of our sin and for the result he had to die on the cross. 예수님의 십자가가 우리를 거룩하게 하신 거죠. It is cross of Jesus that made us holy. 우리의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 우리를 위하여 당신을 드리심으로 by giving up himself on the cross after taking all our sins 예수님의 그 십자가의 대속이 우리를 거룩하게 만들어 놓은 거예요. La cruz nos ha hecho santificado. 우리를 깨끗게 만들어 놓은 거예요. Nos ha hecho limpio. 그래서 그 사실을 그것 자체가 진리이기 때문에. And because that itself is the truth. 그것이 사실이기 때문에. Because that itself is the truth. 여러분 그것은 한 번도 변한 적이 없습니다. Everyone, this has never been changed. 그것은 2000년 전 십자가에서 이미 이루어진 사실. This is a fact that has been fulfilled in 2000 years ago. Sido hecho sin importar cómo nosotros lo pensemos, cómo nosotros lo consideramos, sin importar cómo nosotros lo sentimos, es solamente cómo lo sentimos, es solo nuestro pensamiento. Así lo que Jesús ha hecho en la cruz no cambia. Esa palabra que nos dice que nos ha justificado en la cruz, eso nunca ha cambiado. Por medio de la cruz, nos ha hecho justo, limpio, eso nunca ha cambiado. Solamente así Satanás engaña a la persona. Para que no pueda creer en lo que ha hecho Dios, hace que Satanás mire uno con sus propios ojos, mire a su debilidad y hace que se acuerde de sus pecados. Ay, yo soy así, ¿cómo puedo ser limpio? Yo, ¿cómo puedo ser justo así? Ay, ¿cómo Dios me dice que soy perfecto? Satanás, por medio de que nos miremos a nosotros nuestras debilidades, hace que impida que acepte la palabra. Esa realidad que Jesús todo ya ha hecho, y es la palabra de Dios que no cambia y nos testifica, pero así las personas son engañadas por su propia sensibilidad, con su propio pensamiento. También la enfermedad, de la misma manera, así como Jesús ya ha limpiado nuestro pecado, también Él ha cargado con nuestro pecado. También ha cargado con nuestras enfermedades y dice que hemos sido sanados, curados por su llaga. La cruz de Jesús ha hecho que pueda sobrepasar el pecado, también toda enfermedad. Por eso es creer en eso. La base de nuestra fe es la cruz y la gracia de la cruz, que todo ha sido hecho hace 2000 años atrás, y es la palabra que nunca cambia y nos testifica. Y esa palabra hasta ahora nunca ha cambiado. 지금도 살아 있는 말씀이고 es la palabra viviente. 내 생각, 내 느낌, 내 마음 버리고 그 말씀을 아멘하고 믿으면 cuando bota su pensamiento, su corazón, su sentimiento y dice amén, conforme a esa palabra, es la palabra que va a obrar tal como es. Satanás continuamente engaña. ¿Qué hace que mire continuamente? Que mire a sí mismo.
내 형편을 바라보고 que mire su propia situación, 내 경험으로 내 감각으로 que 모든 걸 보게 su propia experiencia y su propio pensamiento. Oh, God has made me perfect así Dios forever. Me ha hecho perfecto para siempre. Pero cuando se mira a sí mismo, oh, tengo muchas faltas, tengo muchas debilidades. También surgen los pensamientos de los tiempos pasados. ¿Cómo no puedo ser soy perfecto? Within our own thoughts, within our own senses, propio pensamiento, en lo que uno mira, así es como Satanás engaña para que se distancie de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así, la palabra de Dios es la base de nuestra salvación. Por medio de Jesús, actually, through Jesus, God ha hecho que all, no es todo nuestro pecado, nuestras enfermedades hayan sido solucionados. Says, with God, all con things Dios, are todas las cosas son posibles. 사람으로서는 할 수 없어도 하나님으로서는 다 하실 수 있는 lo que es imposible para el hombre, God, todo es posible en Dios. 십자가에서 이 모든 것을 다 이루어 놓은 겁니다. All of this, en la cruz todo lo ha hecho. 연약함이 있다면, si en caso tiene alguna debilidad, 또 여러분 마음속에 어떤 뭐 질병이나 어려움이 있다면, o si tiene alguna enfermedad, algún problema, y así mire la cruz que lo ha hecho todo por nosotros, y sin importar cómo se ve uno, eso es falso. Así las cosas que Dios ha hecho y la palabra es la verdad. 그래서 내 생각, 내 느낌을 버리고 말씀을 y votando nuestro pensamiento, so nuestro, word, lo que uno my thoughts, my senses, sabe, 이 하나님의 말씀이 내 마음에 세워져 있을 때, cuando la palabra de Dios es establecida en mi corazón, 하나님은 이제 형편을 이기고 형편을 바꾸어 가는 그 일들을 나타내십니다. Dios hace que pueda sobrepasar la situación. 또 and 이 혹시 여러분 가운데 아, 나 믿었는데 뭐가 빨리 팍 안 바뀌는 것 같아? Tal vez piense, yo he creído pero no ha cambiado. Así parece que no ha cambiado nada. No piense en la situación. Lo importante es la promesa de Dios y la palabra de Dios que sea establecido en mi corazón. 먼저 믿음이 먼저라는 거. Primero es la fe. 그 믿음 안에 그할 때, cuando se está en 하나님은 esa fe, 하나님이 하나하나 그 부분들을 바꾸어 나가시고, Dios va cambiando uno por uno de las cosas. 이것이 성경 속에 나타난 하나님의 역사고, esa es la obra de Dios que se manifiesta en la palabra. 또 하나님의 종 박 목사님에게도 y también hacia mí, también al pastor Park, y también dentro de nuestra iglesia, y así se manifiesta tantos testimonios por medio de los hermanos también. Así ayer el pastor Park nos habló, apoyándose en la palabra de Dios. Cuando mira a Dios, y así nos ha hablado de cómo Dios obra maravillosamente, de la misma manera Dios está vivo y obra en nosotros. 오늘 말씀은 여기까지 드리겠습니다. 이 시간에는 잠깐 질문을 받는 hora, 시간 갖도록 하겠습니다. Voy a tener un tiempo para recibir alguna pregunta. 여러분 가운데 혹시 뭐 질문하실 분 계십니까? Entre ustedes habrá alguien que tenga alguna pregunta.
y Él va a obrar en nosotros. Pero ¿qué de la enfermedad que yo tengo dentro de mí? ¿Cómo hacerme libre en realidad y que ya no exista? Si mira en la Biblia, Dice que pase tu enfermedad a Jesús. 뭐 어떻게 다르냐 그렇게 질문하신 겁니다. I think her question was, what do I do with my actual disease? ¿Cómo mi enfermedad en realidad se sana? ¿No es así? 우리가 지금 우리를 보는 것하고 말씀은 다릅니다. Así, lo que nosotros miramos y la palabra de Dios es diferente. 우리가 보고 느끼고 감각하는 것하고 lo que nosotros miramos y sensibilizamos y la palabra de Dios es diferente. 실제적인 것은 말씀의 세계입니다. Pero lo que es la verdad es la palabra de Dios. Y esa es la verdad, lo real. En otras palabras, nosotros pecamos y también hacemos mal y también recordamos lo que hemos hecho mal. Pero la realidad es que Dios, por medio de la cruz, ha limpiado con nuestro pecado y nos llama a nosotros que es justo, que es santo. Sí, es cierto que usted se recuerda, se acuerda de su pecado. Pero todo su pecado ha sido redimido en la cruz. Solamente tiene la memoria. Así como lo que ha hecho Jesús en la cruz, esa es la realidad, esa es la verdad. Muchas personas confían en su pensamiento, en su memoria. No cree en la palabra que por medio de la cruz nos ha hecho limpio. También igual con nuestra enfermedad. Así, en realidad, la enfermedad que nosotros tenemos ahora, también Jesús también ha cargado con nuestra enfermedad. Cuando acepta y tiene la fe, cuando llega por fe en su corazón, también eso surge con poder para sobrepasar la enfermedad. En otras palabras, así ha hecho que su enfermedad ya está muerta y ha sido liberado de la enfermedad. Por eso lo importante es tener la fe en creer en la palabra que su enfermedad ha sido sanado en la cruz. Yo creo. 내가 생각하고 내가 원하는 어떤 형편이 나타나지 않음으로 말미암아 porque no se manifiesta de la manera que uno quiere ver. 안 되네. No funciona. Yo creo que no funciona para mí. 그런 어떤 은혜를 입었는지 몰라도 tal vez otros para otros funcione. 나는 안 되는가 보다. Tal vez en mí no. 내가 보는 형편 때문에 결국은 다시 말씀을 버리고 y así mirando con sus propios ojos la situación, hace Satanás que bote la palabra, abandone la palabra y mire la situación. En muchas circunstancias, Satanás continuamente hace que mire la situación continuamente. Impide que se establezca la palabra de Dios con fe y se establezca la palabra en su corazón. Por eso las personas pasan por dificultades. En realidad, dice la palabra que busque y Dios le dará.
A veces tuvo el corazón de que, oh, yo oré, pero Dios no escucha mi oración. ¿Por qué no ora? Porque cree que, oh, aunque yo le ore, Dios no me dará eso. Yo he orado, pero no, Dios no me ha dado esa respuesta. Porque oro así simplemente funciona. Yo he evangelizado, pero las personas no reciben salvación. Las personas no escuchan. Así porque evangelizo, así va a funcionar. Porque pensamos que hemos tratado. Satanás continuamente guía a una dirección diferente a la palabra. La palabra dice que busque y Dios dará. 나름대로 내가 몇 번 기도해봤다는 그것이 그 말씀을 이제 El hecho que yo he orado ciertas veces y no surgieron las cosas hace que tenga desconfianza en la palabra. Ay, porque ore así va a funcionar. No. 결국은 내가 몇몇 해봤다는 어떤 그 경험이 내 감각이 Mi sensibilidad o mi experiencia de que yo he orado previamente y nada ha surgido hace que menosprecie, abandone la palabra. Satanás, por medio de nuestra experiencia, de nuestro pensamiento, hace que vaya a una dirección diferente a la palabra. Sin importar cuál es la situación, sin importar cualquier condición que mira con sus ojos, la palabra nunca se equivoca. La palabra nunca ha cambiado. Tampoco va a cambiar nunca. Y esa palabra tiene que estar establecido como la verdad en nuestro corazón. Sin importar la situación, es la fe primero. Entonces, luego... Entonces, ¿hay que abandonar la medicina? Acá도 말씀드렸듯이 así como le manifesté, 약이 잘못되거나 나쁜 것은 아닙니다. No es que la medicina esté mal. 약도 la medicina también es parte de lo que Dios nos ha permitido. 또 어떤 그 이 의술 역시 también la medicina medicine itself is also también is not wrong. No es que esté mal. 물론 그것이 우리를 굉장히 유익하고 또 우리에게 도움을 많이 줍니다. Eso por supuesto nos ayuda y nos da mucho beneficio. 그러나 그런 것들이 하나님보다도 더 위에 있을 수는 없습니다. Pero esas cosas no puede estar por encima de Dios. 또 그것으로 안 될 때 우리는 하나님이 계셔서도 소망스러운 겁니다. Y porque con esa medicina no, si no puede nos da esperanza que por encima de todo eso está Dios. 그래서 이런 약이나 의술로 안 되는 것에 대해서까지도 하나님은 y así es lo que es imposible por la medicina está Dios quien todo lo puede hacer. De tanto en tanto, dentro de nuestros límites, eso es para que nosotros podamos ir delante de Dios. Dios nos enseña que somos quienes necesitamos de Dios. En otras palabras, nuestra fe the sickness nuestra enfermedad work with us. How does it work then? Okay. Nuestra enfermedad. My faith is strong, but my sickness. Mi fe está fuerte, pero mi enfermedad está más fuerte todavía. Como ella menciona, habla de acerca de la medicación. La medicación obra. La fe está acá arriba. Pero Dios está más arriba. Pero la enfermedad todavía está, se mantiene ahí. En estos casos,
그럴 경우에는 뭐 어떻게 되나요? ¿Cómo funciona esto? 여러분, 여러분이 한 가지 먼저 아셔야 되는 게 있습니다. Hay un aspecto de la cual debe de saber. One thing that you have to know. 때때로는 우리가 보는 형편이 좀 말씀과 좀 안 맞다고 생각될 때가 있어요. Hay muchas veces que nosotros lo que nosotros vemos o lo que nosotros pensamos es diferente a la palabra de Dios. 하나님 말씀은 옳다는 건 아는데. Sí, sabemos que la palabra de Dios es correcto. 지금 어떤 눈에 보이는 형편하고 안 맞다고 여겨질 때가 있어요. Pero muchas veces no tiene sentido con la situación. 어떤 조건에서든. Sin importar en qué circunstancia. 어떤 상황에서든. Sin importar en qué situación. 하나님의 말씀은 진리입니다. La palabra de Dios es la 내가 verdad. 내가 보는 내가 아는 형편으로 하나님 말씀을 뒤엎지 마십시오. No ponga por encima su situación, por encima de la palabra. 여러분이 보는 어떤 형편 생각을 su pensamiento 말씀보다도 옳게 여기면 여러분은 혼돈 속에 잘못된 길로 이제 Si usted pone por encima de la palabra de Dios, estará en confusión. 내가 보기에 어떠하든지 Sin importar cómo yo lo vea, 진리고 편합니다. No matter how it seems, the word of God is the only truth. It's the peace. Y es la paz. 내가 생각할 때 이해가 안 될지 몰라도 tal vez es diferente, no lo entiende. 내 생각보다 훨씬 상위에 있습니다. But the word of God, la palabra de Dios está muy por encima de mi pensamiento. 진리로 믿어야 돼. Y debemos de creer la palabra como la verdad. 때때로는 다 이해가 안 갈 수도 있습니다. Sí, de tanto en tanto, tal vez no se entienda. 이해되십니까? ¿Puede comprender ese aspecto? 예, 그래서 중요한 것은 하나님이 우리가 할 수 없는 모든 것을 대신해 주시는 분이다. Dios es lo que hace lo imposible, lo hace posible todas las cosas. 우리가 그 하나님께 나오기를 원하시고 Dios quiere que vayamos delante de él. 모든 부분에 우리를 돕기를 원하시고 Y Dios quiere ayudarnos en todos los aspectos. 한 가지만 더 말씀드릴게요. Let me tell you one more thing. Una cosa más. 때때로 우리가 기도할 때 tanto en tanto cuando oramos 우리가 원하는 시간이 있습니다. Hay cierto tiempo en el cual nosotros pensamos. 여러분, 우리가 원하는 어떤 시간 안에 응답되지 않는다고 해서 응답 안 해주시는 건가요? Porque Dios no responde al tiempo que uno quiere, significa entonces que Dios no responde. 어떤 경우는요? En ciertos casos. 하나님 내 기도 안 주시는 것 같다는 마음이 들 때 있어요. A veces piensa en su corazón. Oh, Dios no escucha esta oración. No, parece que Dios no me ayuda. 문제가 오래 지속되는 거 보면 Cuando mira que problema va avanzando por un tiempo periodo de tiempo largo, piensa que no lo ayuda. Creo que Dios no me escucha mi oración, creo que no me ama. Así ahí puede ver que Dios por encima de nuestras limitaciones, Dios cumple con su promesa. A veces está defraudado. Ay, lloré, pero nada pasa. Cuando está por encima de su límite, Dios hace su promesa. Antes pensaba, ay, no, Dios no me ayuda, no me escucha, no me ama. Eso es solamente en su propio pensamiento tan limitado, sin importar en qué situación. El corazón, el amor de Dios hacia nosotros no cambia. En cualquier situación, usted debe de acordar. Recordarse que Dios nos quiere ayudar. 보이는 어떤 형편으로도 하나님과 말씀을 여러분 Sin importar en qué situación o lo que uno sabe, no debe de ignorar con eso la palabra de Dios. ¿Entiende? 오늘은 시간이 돼서 오늘은 Así por el tiempo hasta aquí. 궁금한 어떤 질문도 내일 또 하시고 Si tiene más preguntas, mañana puede efectuar la pregunta. 내일은 mañana 우리 아까 첫날 이야기했던 최요한 그 전도사 간증을 한번 듣는 시간 Vamos a también el tiempo de escuchar del testimonio de Jan Choi. 한 분만 질문 더 받겠습니다. Una persona más aquí. One more question. 콜롬비아에서 왔는데. I'm from Colombia.
Mi nombre es Álvaro Ávila. Mi esposa, 9 años en cama. Médicos declararon esclerosis lateral amiotrófica. Y usted, Anega, ¿cuánto toma chinde de hoy? Vengo a Colombia como misionero para la salud. Quería estar en esta reunión para llevar el mensaje, saber cómo debemos de hacer para la sanación. 제가 여기 온 것은 이 메시지를 전달하고 싶어서 이렇게 왔습니다. So my wife has been in the bed for 9 years, and I'm here to listen to the message and share that with my wife. 제가 이 여기 메시지 듣고 제 마음에 두고 As I hear those messages here, I want to keep it in my heart, and I'm going to share that with my wife. 감사합니다. Thank you very much. 하나님이 그 자매님 구원 받으셨죠? 자매님 아내가 su esposa recibió salvación. 아직 아 그런 She's not saved yet. 아 저기 목사님이십니까? Usted es pastor? Estoy en la iglesia Misión Buenas Nuevas de Bogotá. 그 네, 보고타 굿뉴스 저 우리 성교회에 있습니다. 아 아내는 아직 구원은 받지 못하셨고요. 네. 예. 아내가 구원받을 수 있도록 기도하시고 Así, ore para que su esposa pueda recibir salvación y pueda también predicar el evangelio. Así Dios realmente la ama y quiere ayudar a su esposa. 어떻게 보면 그 육신의 연약함이 구원을 받게 하시려고 또 하나님 허락하시는 것도 있습니다. Pueda que permita esa debilidad del cuerpo para que pueda recibir salvación. 하나님 앞에 나올 수 있도록 이렇게 교제해 주시고 usted tenga la comunión para que ella pueda ir delante de Dios. 병뿐만 아니고 부분도 이야기해 주십시오. Que le pueda hablar acerca de la manera que ella pueda recibir la vida. 정말 구원하시려고 또 그런 어려움을 Dios, yo siento que Dios ha permitido la dificultad para que ella pueda recibir la salvación. Voy a orar para que pueda recibir la salvación ella. Desde las 10:40 tenemos la próxima sesión en el auditorio. Vamos a terminar. Nos veré mañana.